Sí, no creo que sea una buena estrategia. Además, la pondrías a ella entre la espada y la pared. ¿Y yo qué vendría a ser? ¿La espada o la pared? Dado el lazo de sangre que los une, vos sos la espada que la puede herir. Y Bautista es la pared que la sostiene, mal que te pese. Quieta. Déjalo que se manifieste. A ver, ¿qué tenés que reprocharme más allá que yo no te haya hecho la llamada cuando la agarré a la piba? De ese auto nadie tenía que salir vivo. Y no importaba si yo estaba arriba o no. Me lo va a negar. Muchas gracias por hacerse el tiempo de compartir esta información, fiscal Urquiza. Por favor, entre bomberos no nos vamos a estar pisando la manguera. Además, entre nuestra fiscalía siempre hubo una buena relación. ¿Listo? Le agradezco mucho la diferencia. Por favor. Yo simplemente quería confirmar... ¿Qué? Un rumor que me llegó. ¿Qué rumor? Aldo Trelles. ¿Le suena? Sí, claro que me suena. ¿Aldo Trelles? ¡Sí! Es el tipo que detuvo a la policía cuando el grupo este de desconocidos asaltó la recaudación de los prostíbulos. ¿Lo ubica? Eso fue un ajuste de cuentas, pero de acá a Japón, ¿eh? Eso parece. Sí. Y este tipo, aparte, estuvo detenido un tiempo muy cortito en el penal donde estaba alojado Juan Míguez. Aldo Trelles, sí. Y esto saltó mucho más rápido de lo que pensé. ¡No! No, es que negociamos también la información con un recluso. No, usted no puede creer lo que es la corrupción en ese lugar. No, no, yo no entiendo con esa corrupción cómo sacamos esa información encima. Yo, mina, pierna, teta, culo. No es fácil, ¿me entiende? A mí también. Bien. ¿Lo trasladaron para protegerlo? Ya está, no. Listo, eso ya está. Ya está, no importa. Además, él va a seguir cooperando. ¿Y sabe por qué habló este tipo? ¿Sabe por qué? Porque los reclusos lo querían mucho, Juan Miguel. No cayó nada bien su muerte. Entonces, este Trelles puede ser el posible asesino. Es una hipótesis muy firme. El tema es que va a ser casi imposible de comprobarlo. La verdad, no hay ni un testigo ocular. Nada, seguro. Eso no hay testigo. ¿Y la autopsia? Indicios lógicos que se colgó. Listo. ¿No come la uvita? ¿Me la da? Sí, sí. ¿Quién pudo haber hecho la gestión para que Trelles fuera trasladado de ese lugar? Es evidente acá que le dejaron un camino libre, que libraron la zona, ¿no? Vos hubieses hecho lo mismo en mi lugar. No quiera ponerme en su lugar. La situación era muy compleja. La piba me había visto la cara. Y tengo que decirte que Nachita también se presentó. Vamos a hacer una conferencia de prensa en cualquier momento. Julianita es parte de la familia ya, ¿o no? ¿Y cómo zafaste? Porque mi contacto recibió una orden mía, que fue liberar la parte de atrás de los francotiradores. Esa fue la puerta que yo te dejé abierta. Por ahí me escapé. Me metí en la casa de un viejo, un vecino. Lo tuve que apretar para que me despidieran la puerta como el sobrino. Pero nadie sospechó nada. ¿Pero ese viejo no puede hablar? Ya no. Vení. Vení, dame un abrazo. No sabes la felicidad que me da verte de nuevo acá. No sabes. Che, se me cierra esto. Soní con las chicas.
¿Hablaste con tu viejo? ¿Se supo algo más? No, no hablé. No lo quiero molestar. Anda mal de salud, mi papá. Pero no es molestarlo, Ana. Él se comprometió a tomar las riendas del caso. Y además, qué sé yo, por ahí laburar en esto le hace bien, ¿viste? Se despeja del trabajo de él. ¿Qué le va a hacer bien? ¿Qué le va a despejar si justamente lo que lo preocupa a él es que yo me ocupe de esto? Bueno, pero vos no sos una nena ya. Bueno, justamente, vos no soy una nena. No lo quiero molestar más. No le quiero pedir nada. Después me lo tengo que bancar y me cuestione todo. Está bien esto, toma. Se cierra. Mándamelo, bueno, mándamelo a medir y listo. La vi a Rosario. ¿Cómo está? Mal. No sabes, pobrecita. Está destruida. Yo confío en que ella va a salir. Que está pasando un momento durísimo, pero que va a salir. Yo confío. Y si no es así, Ana, nosotras nos vamos a hacer cargo de la fundación. Sí. Me las pico. ¿Qué es esto, Luisito? ¿Para qué te lo pones? Porque tengo reunión con el diseñador nuevo. Ana. Pero mando eso. Dale. ¿Dónde está puesta la llave? Hola. Hola. Hola y chao. Hola, Andrea. Bueno. Lo dejo. Bye. Dale. Chao. Hola. ¿Estás bien? No. No, estoy... ¿Te digo la verdad? Me quedé muy angustiado. Con lo que pasó con Juliana me dejó muchísimas dudas. A mí también me dejó muchas dudas. ¿Cuáles? ¿Me contás? Me voy a tender el boliche, che, porque se me está viniendo a pique con esto de la inflación. Bueno, vos no me la hagas sufrir mucho a ella, ¿eh? Porque yo eso de que el dolor se cura con dolor no se la compro a ustedes, ¿sabés? ¿Sabés con qué se cura el dolor, nene? ¿Con qué? Con amor. Y yo sé dónde conseguírselo a ella, en frasco bien grande. Oh, ¡ay! ¡Chao! ¡Chao, loco! ¡Ay, chao! ¿Siempre es así? Y te quema un poco la cabeza, ¿viste? Pero es re noble. Es re noble. ¿Un café? ¿Querés? Bueno, dale, me gustaría. Pero esto... ¿Vos estás lista como para empezar? Pará, pará, pará. Tranquila. Tranquila, voy yo. Ya me escondo. Sí. ¿Qué haces acá, Inés? ¿Vos qué haces acá? ¿Cómo está tu brazo? Duele un poco, pero está mejor. Oíme. ¿Qué? ¿Vos crees que los tipos estos realmente la quisieron liberar a Juliana? No sé. Yo creo que si la hubiesen querido liberar, la hubiesen liberado. Para mí fue otra tortura psicológica. Estos tipos son más sádicos de lo que pensaba. No, no, pero si fuera así, ¿para qué la van a subir? Oíme. Dejaron caer cuántas cabezas de ellos mismos. Mirá lo que...